Ish, mira, esta es otra hora del cuento en Yo sí me quedo en casa. Y les voy a contar un cuento sobre un amor muy particular. Es el amor entre una flor y un árbol. Qué raro, ¿cierto? Bueno, pues esperen para que se enteren de qué se trata. Imagínense que esta historia se llama El apretado abrazo de la enredadera por Gioconda Belli. Y es que hace mucho, mucho tiempo había una pequeña semilla. Ayúdenme a soplar. Y esa semilla fue impulsada por un viento muy fuerte. ¡Soplen, soplen! ¡Uf! ¡Uf! Y esa semilla voló y voló y voló hasta que ¡páquete! Cayó en la ciudad. Imagínense, salió volando el avión. Y entonces, esa semilla estaba cansada de tanto volar y se quedó dormida entre la tierra. Pasaron los días y con los días vino la lluvia. Todos lluevan. ¡Shh! O hagamos un aguacero. Tic-tac, 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 tic-tic, 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 tic-tic. Y luego bajó la lluvia, 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 bajó la lluvia. Y se acabó la lluvia. Y luego vino el sol. ¡El sol! ¡Shh! ¡Hagan todo sol! Y entonces, con tanta lluvia y con tanto sol, nuestra bugavinia comenzó a crecer. ¡Señor árbol! La bugavinia se dio cuenta que al lado había un gran árbol. ¡Árbol! ¡Árbol! ¿Quién me habla? Dijo el árbol. ¡Soy yo! ¡La bugavinia! El árbol miró hacia abajo y vio que había una flor que comenzaba a crecer en lo más bajo. ¡Hola, flor! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Ay, señor pino! A mí me gustaría saber qué es todo lo que usted ve. Pues yo veo muchos edificios. Veo vehículos, carros, a las personas pasear a sus perros y a sus niños. Incluso veo aviones volar y llegar al aeropuerto. ¿De verdad? ¿Usted puede ver todo eso? ¿Será que de pronto yo me puedo trepar en su árbol para ver un poco más? ¡Claro! Y el árbol bajó sus ramas para que la bugavinia comenzara a trepar. Y ella empezó a subir. ¡Señor árbol, señor árbol! ¡Ya puedo ver los edificios! Pero aún no puedo ver todo eso que usted ve. La bugavinia lo empezó a apretar y apretar mientras se trepaba y se hicieron muy amigos el árbol y la bugavinia. Y todo el tiempo ella lo abrazaba y lo abrazaba más, creciendo y creciendo. Pero un día los pájaros que solían venir a visitar al árbol ya no volvieron más, porque la bugavinia estaba llena de espinas y los pájaros tenían miedo de irse a chozar. Les voy a mostrar a nuestro árbol hablando con la bugavinia. Y comenzó a crecer alrededor de él. Miren cómo va creciendo y se va subiendo, trepando nuestro árbol. Y los pájaros ya no quieren subir. La bugavinia siguió apretando, apretando al árbol y creciendo y creciendo. Y fue viendo más y más cosas. ¡Wow! ¡Ya puedo ver los aviones! Dijo. ¡Qué emoción! ¡Qué linda es esta ciudad! Entonces, sorprendida de todo lo que podía ver, se puso a cantar y a hacer feliz al árbol. El árbol se sentía un poco apretado, pero de tan feliz que era la bugavinia, no se quejaba. Además, él era un árbol silencioso y callado y estaba acostumbrado a no quejarse.
Mientras tanto, la bugavinia seguía celebrando todo lo que veía. ¡Mira los aviones, árbol! ¡Y mira todas esas personas que salen a pasear! Pero un día... Miren, les voy a mostrar todo lo que podía ver la bugavinia. Pero un día vinieron unos jardineros. Los jardineros dijeron... ¡Mira! Ese árbol está muy apretado. Miren al jardinero. Y esa bugavinia lo va a asfixiar. La flor escuchó eso que decían los jardineros. Si esa bugavinia sigue creciendo en el pino, el árbol morirá. Y ella no lo podía creer. Los jardineros dijeron, vamos a preguntarle a la señora Adriana, la dueña de la casa, si debemos tumbar la bugavinia o qué debemos hacer. Entonces, la bugavinia se quedó pensativa y le preguntó al árbol. ¡Árbol! ¡Despierta! ¡Despierta! Sí, Flor. ¿Qué pasa? Pues es que he oído a los jardineros decir que te estoy asfixiando y que he llegado hasta un punto donde ya no te dejo respirar. ¿Es eso cierto? Y entonces la bugavinia ya había llegado hasta lo más alto y se había apoderado de todo el árbol. El árbol pensó un poco y reflexionó sobre lo que le decía la flor. Pues sabes que sí, pequeña flor, sí me siento un poco asfixiado. Siento que ya nadie nos visita y siento que ya no me puedo casi mover. Pero entonces para ayudarte, le dijo la flor, tendría que soltarme y yo no me quiero caer. ¿No te caerás? Yo te sostendré, solo debes soltarme un poco, le dijo el árbol. Pero yo no quiero soltarme. ¿Y si me muero? Pues si no te sueltas, si no me das un poco de libertad, ambos moriremos. Pero yo no sé cómo más vivir si no es contigo, árbol, le dijo la flor. Bueno, pues debemos aprender. Juntos aprenderemos nuevamente. Está bien, lo pensaré, le dijo la flor. Y se quedó otra vez pensando qué podía hacer. ¿Ustedes qué harían si fueran la bugavinia? ¿Se soltarían? Sí, claro. ¿O mandarían a que los fumigaran? ¡Ay, no! Entonces, por la mañana, el árbol sintió un sacudón. Era la bugavinia que había comenzado a aflojar sus ramas. ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres! Iba soltándose poco a poco. Y le dijo, no me soltaré por completo, pero creceré para los lados y así no te apretaré. Y cada que sienta una rama creciendo, la dejaré irse hacia los lados para que también los jardineros desde abajo le den forma a mis flores. Y entonces la bugavinia que estaba así de apretada comenzó a soltarse poco a poco para luego vestir el árbol por los lados como alas. Y entonces la dueña del árbol los vio y dijo, ¡ay! Yo sí le dije a los jardineros que estaban exagerando. Por supuesto que la bugavinia y el árbol podían estar juntos. Simplemente tenían que aprender cómo soltarse un poco. Y el viejo pino recuperó sus fuerzas y su verdor. Y hizo que la bugavinia floreciera más hermosa y más contenta. Y colorín colorado, este cuento
se ha terminado. Y yo les quería contar este cuento hoy porque resulta que hoy yo estoy cumpliendo 5 años de casada con mi esposo. Y esta es una historia de amor, pero no solo de amor de parejas ni de árbol con flor, sino de amigos, de hermanos, de primos, donde debemos darnos espacios, donde esos abrazos tan fuertes y esa necesidad tan exagerada de estar todo el tiempo pegados a la mamá, al primo, a veces no es bueno, a veces es importante soltar un poco para que pueda florecer más nuestra amistad, nuestro amor. ¿Les parece? ¿Es un buen plan? Pues yo los invito a que dibujen hoy un árbol grande, grande y verde, lleno de flores, que podrían ser la bugavinia de nuestra historia. Y nos vemos pronto para otra historia. ¡Chao!